¿Qué tal, amiguitos? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero enseñar una receta fácil de hacer tortas de papa. Yo la metí por una hora a la olla express para que estén más rápido, y vamos a cerciorarnos metiendo la punta del cuchillo. Si ya se resbala, es que ya están listas. En este caso ya están listas. Pasó una hora con 6 minutos. Y mire, ya todas están ya listas. Ya están. Ya vamos a retirar nuestras papas. Este es para, ahora sí que de alguna manera queden blanditas y podamos aplastarlas bien con el machacador. Bueno, pues aquí ya las tenemos escurriendo, ya estamos secando, ya están sequecitas, ya vamos a proceder a pelarlas y después a aplastarlas. Bueno, pues ya, yo las puse a enfriar un buen rato porque estaban muy calientes. Ya, como ven, las puse aquí en la agüita fresca, ya se enfriaron, ahora las vamos a llevar a pelar. Aquí ya la tenemos lista para pelarlas. Obviamente todas, ¿verdad? Todas las vamos a pelar. Ya tenemos nuestras papas peladas. Ahora vamos a proceder a machacarlas. Ya las estamos machacando con el machacador. Ahora ya la tenemos bien machacadita. Aquí tenemos pimienta negra y mejorana. Este le vamos a poner una pizca de cada uno. Y aquí tenemos más o menos una taza de queso rallado, y se lo vamos a poner también a las papas. También tenemos aquí un poco de sal molida. En este caso le vamos a poner más o menos una cucharada sopera de sal a las papitas. También ya le pusimos un poco de harina y le vamos a poner más o menos 2 cucharadas de pan molido. Aquí ya tiene el pan molido también. Ya son todos los ingredientes que le vamos a poner a nuestras tortitas de papa para que queden crujientitas y bien frititas. Aquí ya tenemos los 3 huevos que le vamos a poner a las tortitas, pero antes lo vamos a batir para ponérselo a las papas para que no se truene. Aquí ya lo tenemos batido. Se lo vamos a poner a nuestras papas y vamos a batir. Vamos a mezclar todo esto. Bien, pues ya tenemos nuestro puré de papa. Ya quedó bien bonita, bien amasadita, bien mezcladita con todos los ingredientes para que quede deliciosa. Por otra parte, ya tenemos aquí nuestro sartén, ya está con fuego. Se está calentando el aceite para meter nuestras papas. Casi que las cubra para que los lados, los laterales, también se vayan poniendo crujientitos. Ya estamos haciendo las tortitas de papa, ya están en su apogeo. Miren qué color tan bonito, crujientitos, como a mí me gustan. Y como le gusta también a mucha gente. Miren qué ricas nuestras tortitas. Ya están quedando. Seguimos con otras acá. Y pues sí, de esta manera, con que el aceite casi las cubre, porque no las cubre, casi las cubre de los laterales, para que se pongan también bien crujientes. Aquí. Miren qué ricas. En un ratito van a quedar ya todas listas. Amiguitos, aquí ya tenemos listas y preparadas nuestras tortitas de papa. Ya están listas para acompañarlas, ya sea con una ensalada y espagueti, o ya sea con un arroz verde o blanco, a como ustedes las prefieran. Pero ahí quedaron ya. Pues muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y como siempre los sigo invitando a que las preparen. Gracias. Aquí ya las tenemos acomodaditas, ordenaditas en la olla.
para pues empezar a servirlas a los comensales. Ahora sí, hasta pronto.